Salgo por acá. No, no, no me escucho. En la República Argentina, bienvenidos a todos a este hermoso mediodía que tenemos aquí en la Cuenca Carbonífera. Se encuentran presentes en este acto el señor Intendente de la Municipalidad de Río Turbio, don Darío Javier Mena, los señores diputados por Pueblo de Río Turbio, la diputada Karina Nieto, del Pueblo de 28 de Noviembre, el diputado Hugo René Garay, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Río Turbio, don Matías Belli, los concejales Karina Gómez, concejal Carlos Godoy, el jefe de servicios públicos de la localidad de 28 de noviembre, Ariel Garay, se encuentra presente, y vía Zoom de esta nueva modalidad que tenemos, se encuentra el presidente de Radio Nacional, de todas las radios nacionales, les cuento a los que están aquí presentes, Alejandro Ponlecica, y la presidenta de RTA, Sociedad del Estado, la periodista Rosario Lufrano. Como ustedes saben, nosotros acá, pero le contamos al resto del país, mañana es 4 de diciembre y tiene que ver con nosotros. Es probable que mañana los mineros descansen, se tomen lentamente su vino y piensen en la vida. ¿Quién estará al lado de ellos? Su eterna compañera. Esa mujer que palió carbón todo el invierno, cuando teníamos carbonera, esa mujer que transformó el resabio de la guerra del Pacífico, Medius Conce, los transformó en un hogar. Eran un caño, medio caño, transformaron en un hogar. Esas mujeres que no dormían porque velaban el sueño de sus hijos y de la familia alimentando el carbón. Si lo sabrá Alicia Kirchner, antigua compañera, habitante nuestra, vecina, cuando se acababa el cilindro de gas
y siempre a las 3 de la mañana. Esto lo hacían cambiar el cilindro y ese trabajo muchas veces lo hacían nuestras mujeres. ¿Por qué decimos esto? Porque somos hijos de esos tipos que durante todo el tiempo le peleaban al cerro sacarle el carbón. Y somos hijos de esas mujeres incondicionales que acompañaron e hicieron lo que somos. De esa aparente dureza, de esa cuestión de manos callosas, somos hijos nosotros, los que estamos aquí. De hecho, puedo identificar al hijo del profe de educación física, puedo identificar al hijo de un minero, puedo identificar a la hija de un zapatero, puedo identificar al hijo de un locutor, puedo identificar a un antiguo pionero de 28 de noviembre. Esos somos nosotros. Y en esa construcción, en esa cultura que teníamos, se les ocurrió la belleza de la comunicación. Y de esa belleza nace LRA18, Radio Nacional Río Turbio, el 3 de diciembre de 1970. Y de ahí empezamos a lo largo de la historia de estos 50 años, 78 tiene Río Turbio, a llorar y a reír junto al pueblo. El 3 de diciembre de 1970, el acto fue como a las 4 de la tarde. Esa tarde fuimos a la inauguración como radio del camino hacia Chile, Mina 1. Fuimos a Julia Dufour y se inauguró la estafeta postal en Julia Dufour, en la Casa de los Edermas. Esa noche fuimos al Club ICF, se llamaba así en ese entonces, al baile de la primera elección de la reina que se hacía, transmitida por radio, y esa noche cantó La Negra Sosa. Esa noche cantaron las voces blancas que durante la tarde habían grabado en este estudio, donde estamos hoy, era un poquito más chico, pero era este estudio, estaban estrenando una canción, Minero de Río Turbio, aquí. Sí, bueno, el Zoom. Esa fue la primera transmisión de radio. Después vinieron los 70, el 74, 75. Nos tocó llorar con el pueblo la tragedia de Mina 4, con 12 muertos. Nos tocó llorar la tragedia de Mina 3 en el 76, cuando murieron 9 personas más. A lo largo de esa historia, acompañábamos la historia de la gente, de lo que nos pasaba, y estaba la radio presente. Me olvidaba, en 1970, al otro día de este aniversario, entraron por primera vez a la mina 50 mujeres. No habían entrado nunca, fue la primera vez que 50 mujeres visitaron el interior de mina. Eran las esposas de los mineros para conocer qué era eso de la otra mina, de la que hablaban sus maridos hasta el cansancio. De esa historia también nosotros fuimos parte después de esas tragedias, de la vuelta a la democracia en el país, del triunfo del Frejuli, del retorno del general Perón, de la muerte del general Perón, del Mundial del 78, solo transmitido por esta radio. Fuimos además las personas que comunicaban la zona rural. No había mensaje que no pasara en la zona rural, que no pasara por esta radio. Toda la parte oeste de Argentina y el sur de Chile se comunicaba a través de esta radio. Había otra cosa además que hacíamos, comunicábamos el pueblo. Había trabajadores chilenos que vivían en Río Turbio y pasaba lo siguiente. Una radio en Chile, Radio Paine, mandaba mensajes a las 6 de la tarde y le decía, por ejemplo, nació Fernando, manda plata y no bajes. ¿Qué quería decir? Podés mandar plata, pero no es necesario que vayas. Y él, por Radio Nacional, a las 10 de la noche dejaba el mensaje cuando nosotros le decíamos a la señora, le decimos que es feliz y que no va a ir este fin de semana, sino el próximo. Eso lo hacíamos todos los días a las 10 de la noche durante muchos años. Estábamos comunicando dos pueblos porque era la forma que teníamos bárbaramente tal vez de hablar por teléfono. No había otra forma de comunicarnos. El tiempo avanzó. En el 84 vinimos una generación, en ese momento jóvenes, que era tal vez lo que se pensaba que era el recambio generacional. Y entramos hace 36 años, unos cuantos a trabajar, de los cuales sobrevivimos dos, y el resto ha tomado otro rumbo, ¿no? Algunos ya no nos acompañan en esta tierra. Y empezamos a trabajar sobre un nuevo estilo en la radio, porque éramos jóvenes, teníamos un solo boliche bailable, en Río Turbio no se vendían discos, no había disquería, y el operador, Marcelo, que además era DJ, compraba los discos por telegrama.
mandaba un telegrama a Buenos Aires y decía, mandame estos discos. Y Marcelo le andaba copiando a Pato C cómo enganchaba los temas. Pero ahí descubrimos a Sarmiento y a un tal Alejandro Ponlesica. Entonces, ¿qué hacía Marcelo? Poníamos Ponlesica y parecía que los enganches los hacía él. En realidad lo hacía Ponlesica. Le debemos algunos sueldos a Alejandro porque andábamos por los bares presentando ese tipo de cuestiones. Eso hizo la radio de tal manera porque Chile no tenía música nueva, no les llegaba, estaban en plena dictadura. Y lo que empezamos a hacer fue a tener una gran audiencia de mucha gente joven en Chile. Acto seguido, nos empezaron a pedir temas musicales que en Chile estaban prohibidos. Entonces esta radio empezó a pasar Los Jaivas, Quilapayún, empezamos a pasar a Víctor Jara, empezamos a escuchar toda esa música que estaba prohibida en Chile, y sin quererlo, tal vez hoy de viejo lo pensaría y no lo haría, pero de joven pensaba que era inmortal, éramos la resistencia cultural en Chile. Entonces, cada vez que nos pedían esa música, nosotros, no sé, hacíamos Quilapayún en el Unapar, Paredón, toda la cordillera va a transformar en Paredón, y cada vez que pasábamos a Chile, las autoridades nos miraban un poco mal, porque éramos... Eso fue Radio Nacional. Avanzamos en el tiempo, no quiero ser extenso con esto, y nosotros, bueno, lo que les decía, en el 95 nos ocurrió la nevada, tapó el pueblo, Santa Cruz. Por una circunstancia de la vida me tocó quedarme solo en la radio porque yo venía de mi casa, que estaba una cuadra de acá, se me había caído el cielo raso, se había inundado la casa, entonces mudaba mi familia a la casa de mis padres. Como la radio está de paso, pasé a descansar porque la verdad que estaba mojado, mucho frío, y el director de la radio me dijo, alguien se tiene que quedar, no hay más nadie. Digo, bueno, si me dejás que vaya a dejar mi familia, vuelvo. Volví, me quedé, apareció Marcelo, que había venido caminando, que notaba que la radio no había nadie, y Claudio Martín Adolfo. Y nos quedamos, no había nadie en planta, por lo tanto la radio no se podía apagar las 24 horas. Defensa Civil nos dice que es posible que en la ruta se haya quedado un colectivo y que es posible que haya camionetas en la ruta. ¿Qué hicimos? ¿Qué pensamos que podía hacer? Le empezamos a hablar a esa gente. Después nos enteramos que nos escuchaban. Le decíamos que los estaban buscando, lo cual era totalmente mentira porque los helicópteros no volaban, no sabían exactamente quién estaba, quién no estaba, pero nosotros le decíamos, ya están cerca, los van a buscar. Tuvimos 3 días diciendo cosas que no eran ciertas, pero entendíamos, sin que nadie nos dijera, que era lo que esta radio tenía que hacer en ese momento. Y fue lo que hicimos. Después relatamos que el pueblo se quedaba sin mercadería, se quedaba sin gas, porque el gas venía en camiones, se quedaba, lo vio al diputado Mazú, que era concejal en ese momento, el intendente era Atanasio Pérez Osuna, en el trabajo y la preocupación de Defensa Civil, charló con ellos, el gas, decíamos, no va a haber para mucho, la verdad que no era para mucho, no había para mucho tiempo, no había comida para mucho tiempo, tardó 11 días en abrirse los caminos y venir. Fue lo que nos tocó relatar desde la radio. Otra vez la tragedia en el 2004 y otra vez la radio relatando y contando lo que le pasó a cada uno de los habitantes de la cuenca carbonífera porque llorábamos en conjunto. Eso es más o menos lo que hicimos en 50 años. Fuimos los locutores, la radio de todos los actos de colación de fin de año, de la primera promoción de peritos mercantiles en 28, de la segunda promoción, de la cual fui parte, de la Escuela Técnica, de la Escuela 4. Fuimos los que estuvimos, cuando se le pusieron el nombre a la Escuela 54 Wolf Skulnik, fuimos los que inauguramos el edificio del juzgado de primera instancia, de la policía, fuimos los que inauguramos el hospital Sánchez, donde está ahora, todos esos actos los hacían locutores de la radio. Cualquiera de nosotros lo hacía, y ningún intendente ni nadie pensaba que en eso. Lo tenía que hacer la radio. La empresa ICF, en ese tiempo, y se arresté después, los actos los hacíamos nosotros. Fuimos así hasta el 2015, cuando pasaron cosas. Y desaparecimos. Desaparecimos del medio, desaparecimos de todo, desaparecimos como medio de comunicación. Ahora hay una cosa muy linda, que puede parecer una tontería, pero en la radio se volvió a rezar la novena de Santa Bárbara, cosa que habíamos perdido, no estaba más. Y mañana vamos a hacer el acto del 4 de diciembre. Después de muchos años va a haber un locutor de Radio Nacional. Otra vez, emociona volver. Pero bueno.
Era un reconto, el director me pidió por ser el más viejo que hiciera esta introducción, este reconto de estos 50 años de historia. Han pasado muchísimas cosas más. Quisimos enumerar tal vez las más sobresalientes, pero nada, hemos contado nacimiento, hemos contado a la gente que no sabía que había nacido su hijo, se lo contamos en las estancias, le decíamos que salgan a la ruta, a esperar, pasábamos mensajes, ese que se difunde casi como una gracia, pero que es cierto, voy a tardar en volver porque me dejó la yegua de tu hermana. Se refería al caballo, a la montura, lo había, no, se me perdió la yegua de tu hermana. Entonces, esa era la bueno, eran cosas que se decían, pero había que transmitirlo textual porque no había que decodificar como hablábamos nosotros. Había que usar el mismo código de comunicación de quien emitía a quien recibía para mantener la comunicación. En estos 50 años de la radio nos han traído una serie de presentes, ustedes que están aquí acompañándonos. En primer lugar, lo vamos a invitar al director de la emisora, que es quien va a recibir. Lo vamos a invitar al intendente del municipio de Río Turio, don Darío Mena, junto con los concejales, presidente del Consejo Deliberante, el concejal Godoy, la concejal Karina va a acompañarnos, porque se va a hacer entrega de un decreto por el cual se le adjudica al RA 18, Radio Nacional Río Turio, un espacio frente al edificio de la emisora para la construcción de una plazoleta temática pública denominada 50 años de LRA 18 Radio Nacional. Vamos a invitar al intendente de Río Turio, que nos, bueno, unas palabras, una reflexión en este cumpleaños nuestro. Intendente. Señor director, diputados provinciales y locales, concejales, medios de comunicación, compañeros y compañeras de la Radio Nacional, la Radio Pública y la Radio de Todos. Qué importante lo que decía recién Paulino, ¿no? Cumplir 50 años de esta radio que nos ha dado tanto a todos los rioturbienses, pero con un gobierno nacional que acompaña, con un gobierno nacional que vuelve a apostar a la radio pública, a la radio de todos, y que vuelve nuevamente a creer y apostar en esos pueblos tan lejanos como somos nosotros, como es Río Turbio. Lamentablemente, por cuestiones de pandemia, yo sabía que el director tenía organizado 50 años de manera diferente, 50 años con la radio nuevamente al servicio de la comunidad, 50 años con el vecino nuevamente participando en la radio, pero lamentablemente no se pudo hacer. Pero así todo, creo que han logrado algo muy importante, Piti. Como decía también Paulino, que por ahí siempre te quita las palabras antes de los discursos, pero bueno, estamos acostumbrados, que nuevamente se escuche la Radio Nacional, que nuevamente tenga esa importancia en la comunidad y que realmente baje la información como todo el vecino lo merece. Y volver nuevamente a tener esa libertad de prensa y esa libertad de expresión de todos, no únicamente de los políticos, sino también de los vecinos. Agradecerles por todo el trabajo que han hecho en este tiempo. Obviamente van a seguir contando tanto con los concejales que están aquí presentes, con los diputados y con el intendente, para que esta radio vuelva nuevamente a ser la radio de todos y la radio pública que todos estuvimos acostumbrados a tener. Volvimos para ser mejores y volvimos para nunca irnos. Un gran abrazo para todos y muy feliz aniversario y cumpleaños a la radio. Vamos. Bueno, estamos tan llenos de presentes que le voy a molestar de nuevo, intendente, porque va a ser entrega de una plaqueta que va a recibir el director de la emisora por parte de la Municipalidad del Pueblo de Río Turbio. El intendente Darío Javier Mena le hace entrega al director de la emisora, Fernando Campos, de la plaqueta. Muchos regalos, después nos van a cobrar. El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz nos hace llegar una salutación que voy a leer a continuación. Aniversario de Radio Nacional Río Turbio, 50 años de radio al sur del sur. Cuando el 3 de diciembre comenzó a transmitir Radio Nacional Río Turbio en 1970,
Ya habían pasado 28 años desde la puesta del campamento minero el 14 de diciembre de 1942, fecha aniversario de esta localidad que junto al 4 de diciembre, Día del Minero, y el 8 de diciembre, fecha de fe, conjugan un mes especial para Río Turbio. Nuestros pioneros usaban receptores de onda corta para conocer noticias que se ratificaban con sucesos argentinos en nuestro antiguo cine, o para escuchar los antiguos radioteatros que ponían magia sonora en los hogares de familias mineras. Cuando llega Radio Nacional 620 AM a Río Turbio, no solamente se integra como medio de comunicación, sino también como un trazo soberano en la cuenca austral argentina, junto con otras emisoras incipientes de esa época. Radio Nacional Río Turbio fue idéntica tal y donde se encuentra hoy, con la última tecnología de la época y con una importante planta transmisora. Por supuesto, a lo largo de los años su mejor recurso fue y siguen siendo las personas que la integran y que aún la integran en memoria sentida por quienes ya no están. Escuela radial en la región, escuela de puertas abiertas para todo aquel que encontró en la radiodifusión su pasión, su arte, su trabajo y su destino. Radio Nacional Río Turbio fue, y quizás hoy también lo sigue siendo, una nave nodriza de la radiodifusión de la cuenca carbonífera, compañera y testigo fiel de la historia de nuestros pueblos y de los matices de nuestra república. Valoramos el celoso cuidado que su personal ha tenido con la emisora. Siempre sus integrantes fueron su principal apoyo. Tiempos muy difíciles dejaron en la radio pública de frontera un desgaste que fue recuperándolo durante un modelo de país que volvió a invertir en la radio pública y así se logró colocar equipamiento de nuevas tecnologías sobre una nueva planta transmisora y la apertura de un camino de trazos soberanos federales y de pluralidad de voces. En 50 años de historia hay mucho por decir y contar. Pero lo más valioso es el arte de las personas que, aún hoy, en tiempos de redes sociales e internet, siguen demostrando que ese arte y el amor por lo que se hace perdura en la gente y que hace en la radio un medio para el desarrollo social de los pueblos. Y eso significa Radio Nacional en la cuenca carbonífera y en toda la región. Felices 50 años, Radio Nacional Río Turbio, diputado provincial Horacio Matías Mazú. Le entregamos al diputado que le va a hacer entrega. Le va a hacer entrega al diputado de la nota, pasa que quedó el protocolo acá, porque le vamos a pedir el saludo al diputado provincial Matías Mazú. Bueno, creo que Cabezón lo dijo al principio y mucho tiene que ver la nota. Ahí decimos todo lo que significa Radio Nacional para nosotros. Acá han estado presidentes, gobernadores, diputados nacionales en los tiempos que Paulino contaba, en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados y también asumiendo compromisos con la comunidad y con la región. Me parece que este ha sido el medio más importante de la historia de Río Turbio en cuanto a la comunicación y en cuanto a la posibilidad de que cada ciudadano venga y exprese, no sé, su cultura, su forma de cantar, su forma de decir poesía, de, no sé, creo que digo, abarcó todos los deportistas, los grandes deportistas que hemos tenido, creo que ha estado todos los que hicieron la historia de nuestro pueblo han pasado por esta radio. Así que nada, gracias a su personal, a la gente, como lo rescato en la nota, creo que ellos han fortalecido este espacio y lo han cuidado durante todos estos años. Así que nada, simplemente felicitarlos por ese logro colectivo dentro de un medio como es Radio Nacional y desearle muchos años más. Y bueno, Piti, tenés una etapa importante para seguir apostando a esto. Y bueno, nada, simplemente gracias por existir, gracias por estar. En nombre de los que ya no están también, gracias porque Río Turbio se conoce y mucho por esta radio. Gracias. También la emisora tuvo un papel importante durante esta pandemia. La dirección anterior de la emisora, que había dejado de trabajar, no de cobrar, de trabajar en enero, cuando ocurrió marzo, dijo hay que poner las dos radios en simultáneo para transmitir los contenidos educativos. Tres personas que quedamos acá dijimos, nosotros no vamos a apagar la radio. ¿Por qué?
por la soledad, porque al pueblo le pasaban cosas terribles, porque en realidad no sabíamos lo que pasaba. Entonces dijimos, aunque sea un acto de rebeldía, nosotros no apagamos los micrófonos. En todo caso, será por AM, el contenido educativo, pero FM no la apagamos. ¿Y por qué no? Porque en Río Turbio hay mucha población chilena, y en Chile la pandemia también estaba. Entonces alguien tenía que entrevistar al alcalde de Chile, alguien tenía que hablar con los concejales, con los otros medios, y tenía que ser Radio Nacional. Y ahí nos quedamos, cuatro tipos otra vez en un pueblo que estaba totalmente desierto, en soledad. A la mañana le digo a la gente, a Alejandro, que nos está escuchando, a Rosario, los ventiladores de la mina que sacan el aire, si hay mucho silencio se escuchan, los escuchamos todas las mañanas porque no había más nada en el pueblo, solo eso, pero la radio no se apagó, le siguió contando a la gente y diciéndole que se tenía que cuidar. Entre las cosas nuevas que tiene la emisora, porque gracias a Dios es importante que lo tengamos, tenemos un programa dedicado a analizar la cuestión de género. No como cuestión exactamente así, sino lo que necesitamos del tratamiento o de comprender lo que significa la igualdad de género y lo que significa hablar de género en este nuevo país y en este nuevo mundo que es necesario. Y el programa que está aquí en la emisora ha sido premiado por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. La diputada provincial por Pueblo, Karina Nieto, va a hacer entrega de la declaración de interés provincial al programa de esta emisora AONIKEN, conducido por la licenciada Adamna Mazú y la licenciada Inka von Linden, primer programa con temática de género. Va a recibir la licenciada Adamna Mazú y le va a hacer entrega la diputada por el pueblo de Río Turbio, Karina Nieto. No se vaya, diputada, porque le vamos a pedir que también la diputada va a hacer entrega de la declaración de beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz por los 50 años de Radio Nacional y por la emisora va a recibir una de las últimas incorporaciones. Nosotros lo conocimos a él cuando venía con el papá chiquitito a hacer un programa de radio. Y ahora él se estudió en el ISER, en este momento está haciendo programación Facundo Garat, que es de las últimas incorporaciones, en nombre de la radio recibe de la diputada, recibe el beneplácito. Permitime convocar igual al diputado Mazú y al diputado Garay. Ah, sí, sí, cómo no. Que acompañaron en la presentación en su momento. Viene el diputado Garay y el diputado Mazú, entre los tres le van a hacer entrega del beneplácito hecho por la Cámara de Diputados. Va a ser... Muy bien, a continuación, la diputada provincial por el pueblo, Karina Nieto, hace entrega de una plaqueta conmemorativa de la emisora y la recibe en nombre de todo el equipo de Radio Nacional Río Turbio, nuestro maestro de ceremonia, el señor Paulino Rodríguez. Recordamos que estamos siendo transmitidos también por Radio Nacional Calafate, Gobernador Grigores y Radios de la Patagonia de nuestra filial Radio Nacional. La invitamos a la diputada para que nos salude en este cumpleaños. Bueno, buenos días a los presentes, buenos días a Alejandro y a Rosario que nos están acompañando a la distancia. La verdad que hace un ratito hablaba con quienes están en el piso haciendo el programa, la previa, digamos, de este acto, y intentábamos definir qué es lo que nos significa este momento. Estoy emocionadísima, el corazón me late un montón. En la placa pusimos que agradecemos a cada hombre y mujer que aportó a darle vida a esta radio, a construirla, a fortalecerla, y a quienes hoy la hacen latir. Y charlábamos hace un ratito sobre la cuestión de lo que nos significa el amor como energía de construcción y como lo que ha sido que esta radio se sostenga a través del tiempo y sea lo que es. Y yo les decía que mi emoción es... Yo crecí con esta radio. Fue la que conocí de niña y de adolescente.
hasta que me tocó irme a estudiar, recién ahí eran los primeros, las primeras FM, entonces para mí significa muchísimo. Siempre aportó a nuestra identidad, a nuestra cultura, a lo que somos. Y hablábamos con los locutores hace un ratito, yo les decía, es como la tía querida de la familia, ese personaje de la familia entrañable que está en todas, en las buenas, en las malas, que no se pierde un momento, la que une, la que nos hace compartir, la que nos busca siempre para congeniar, la que nos hace llegar las noticias, las cosas que tenemos que saber sí o sí. Esa persona entrañable es hoy esta institución y es lo que nos significa a nosotros como comunidad. Así que estoy feliz de poder compartir este momento. Para mí es sumamente importante poder hacerlo y también compartir estas cosas como lo que hace Adamna en su programa, porque esta persona entrañable de la familia, que es la radio, también nos va demostrando que la deconstrucción es un proceso que ya inició. No es una utopía, no es algo que vamos a alcanzar muchos años más adelante, sino que es algo que está en proceso y de la mano de eso nos da esperanza fundamentalmente, y yo se lo transmitía en un mensaje personal a ella. Así que bueno, agradecidísimos de que nos acompañen en la vida y en lo cotidiano desde las energías y las cosas como van en el mundo. La radio no se ha quedado nunca, eventualmente de que hayan estado un poquito apagados, como decían algunos hace un ratito, estos años que pasaron. Celebro, como decía el intendente y nuestro diputado, el haber vuelto y bueno, la verdad que estoy sumamente emocionada. Les agradezco que nos sigan construyendo, que nos sigan aportando, que nos sigan solidificando en el amor, fundamentalmente, en qué es lo que permite los cambios, las revoluciones, lo que permite construir y que sigan estando y estén siempre. Así que bueno, estaremos como dijo el intendente para poder colaborar con ustedes en todo lo que necesiten, siempre con estas mismas ganas y esta misma energía. Muy feliz cumpleaños. Cuando leía el resumen, la salutación del diputado Massú, noté una cosa que quería contárselo, lo debería haber contado al principio. El micrófono que estoy usando y que están usando todos es el micrófono original de la radio. El cable es original del micrófono, tiene 50 años, el pie de micrófono es el pie con el que vino, se hizo la radio, y este logo que ustedes ven acá es el logo original de la radio. Si ustedes buscan el video en YouTube, el renunciamiento histórico de Eva Perón, el segundo micrófono que está al lado tiene este logo que está fundido en aluminio. Bueno, acá lo hemos cuidado durante 50 años, evidentemente es mucho más viejo, pero hoy quisimos usar esto. No sabíamos cómo iba a sonar, es un micrófono que no se usa hace unos cuantos años, pero hasta ahora parece que va bien porque nadie se quejó, nadie dijo nada, pero estamos utilizando, quisimos hacerlo, una cosa histórica, un micrófono, tenemos varios, elegimos uno, y es lo que estamos usando para hacer locución en la jornada de hoy. Seguidamente vamos a invitar al diputado provincial por el pueblo de 28 de noviembre, el diputado Hugo René Garay, a hacer entrega de una plaqueta por estos 50 años. Va a recibir el director de la emisora, Fernando Campos. Diputado, un habitante de la otra localidad, le contamos a la gente que compone la cuenca, que es 28 de noviembre, que somos la cuenca carbonífera. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Para mí, hoy, acompañarlo en los 50 años, me retrotrae al año 1970, un primero de diciembre que yo llegaba a Río Turbio, con 15 años y solo. El día 3... trabajaba en un comercio que era Padín, estaban los comentarios que se inauguraba la emisora, y hoy estamos aquí, presente, 50 años, y hoy me pongo a pensar, digo, ya 50 años llevo en la cuenca carbonífera, cómo pasan los años.
pero como vos lo decías y como muchos lo dijeron, yo creo que en su momento el rol más importante que tenía por la falta de comunicación y todas esas cosas que teníamos, estaba la radio, que mantenía a las familias en contacto con los mensajes, como uno por ahí se reía, bueno, pero era lo que había en ese momento, pero estaba siempre presente. Creo que quienes han estado, quienes han pasado, han hecho una labor muy importante. Hay que cuidar, esto hay que cuidarlo, como decía. Por ahí en los cambios algunas cosas caen, como que es retomar nuevamente, transmitir los actos, que siempre lo hizo Radio Nacional, que es algo bueno, y cuidarlo, cuidarlo y sostenerlo y que siga para el resto de la vida de todos. Mis felicitaciones, gente de que hace muchos años que está, o sea, uno de los primeros que tuve que estar ya, que el Chato, primero que conocí cuando llegué, después, bueno, Paulino y varias gente más. Matías, que el padre tenía su tintorería, que era chico también, bueno, mucha gente que realmente compartimos esa juventud que tuvimos. Y bueno, ¿qué me queda más que desearles un feliz cumpleaños, a seguir adelante, no bajen los brazos, y como lo decía Matías, allá Karina, vamos a acompañar, siempre vamos a estar acompañándonos en lo que sea. Y muchas gracias por la invitación. Buenos días. Vamos a agradecer que han llegado presentes también, que han venido más temprano, antes del acto, a la Asociación del Personal Superior Profesionales y Técnicos, de un gremio, uno de los gremios de la empresa SRT, nos trajo un presente muy lindo para colgar, y el otro no lo vamos a mostrar porque es para beber y ese ya desapareció. También vamos a agradecerle a unos presentes a la empresa, vamos a agradecerle al secretario de Cultura de Río Turbio, Ricardo Díaz, vamos a agradecerle a la tienda Tempo de Pau, que nos acaba de regalar los barbijos con la identificación de la emisora, al Colegio Santa Cruz, que nos trajo un regalo, y a FM El Portal, que han estado trayéndonos regalos. Ahora vamos a invitar al presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Río Turbio, concejal Matías Belli, hacer entrega de una plaqueta conmemorativa por estos 50 años y la va a recibir otra de las personas nuevas en la radio. Vamos a invitarlo a nuestro operador, Albarracín. Nosotros le decimos Japo, por eso digo, señor Albarracín, la gente no va a saber quién era. Pero a David Albarracín recibe en nombre de la emisora. Les decía que, sin lugar a dudas, se inauguró el 3 de diciembre la radio porque todo en el marco de los festejos del 4 de diciembre. También la fundación de 28 de noviembre ocurrió un 3 de diciembre. Porque todo ocurría el 3, el 4 no, porque había que hacer la procesión e ir a misa, pero todo ocurría el 3 de diciembre. Y ha estado presente y está presente porque uno de sus gerentes fue el impulsor de que se haga esta radio, Elio Pablo Zócola, quería acá hubo una radio primera, que era, teníamos la sigla LO23, se quemó el edificio, no teníamos otra radio. Elio Pablo Zócola propone a nivel nacional la construcción de una radio, que se ponga una radio, y se pone esta radio que era integrante del SOR, del Servicio Oficial de Radiodifusión de la Presidencia de la Nación, que era todo eso lo que teníamos que decir antes cuando hablábamos. Y tuvo que ver con ese EFE, y esto era la radio en el departamento 4 del barrio Las Lengas, de un edificio que tiene 4 departamentos. Hoy los 4 departamentos le pertenecen a la radio. Esto pasó a propiedad del municipio en la gestión del intendente Matías Mazú. Se le dona a la radio el edificio que no le pertenecía a Radio Nacional. Desde esa gestión el edificio es de Radio Nacional y todo el predio que tiene. Tenemos los 4 departamentos y además regularizó la zona de donde está la planta transmisora. Así como hoy el intendente adjudica un predio para construir una plaza temática, nada más que esto es propiedad, eso va a ser público, esto también es público y fue en estas gestiones en las que se hicieron. Va a hacer entrega la empresa ICRT, que ha estado siempre presente, ICF entonces, como nos gusta decirle a los más viejos, el doctor René Cuder, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la empresa, y el doctor Leandro Ruggeri, jefe del Departamento de Recursos Humanos de ICRT, van a hacer entrega de un presente que vamos a invitar al director, perdón, el director de la emisora no era, discúlpeme, lo vi que amagó y casi no, es nuestra periodista. Vamos a invitarla a Fabiana Pérez, que en nombre de la emisora reciba por parte de ICRT este presente que han traído.
Bueno, hemos recibido una... Vamos ahora a presentarles, dura muy poquito, dura unos segundos, vamos a mirar el televisor porque vamos a ver un video institucional, que es lo que el Departamento Laboratorio Creativo de esta emisora ha hecho para recordar estos 50 años y lo vamos a presentar ahora en sociedad. Ahora sí. El objetivo es que los vecinos hoy continúen en el dial. Es una gran compañía acá en este rincón patagónico tan bello, que nos levanta el ánimo a todos. Así empieza cada día. No había luz y poníamos la radio nacional y se escuchaban esos programas donde la gente contaba historias, el locutor y... Me acuerdo de esos cielos estrellados y la radio, ¿no? Como compañía de esas noches. Radio Nacional para mí es la oportunidad de viajar juntos por la vida con un montón de gente amiga, nuestros oyentes. Y esto hace entonces que nuestra compañía sea inseparable. Eso es Radio Nacional. Radio Nacional fue y será algo muy importante en mi vida. Y Radio Nacional es la que nos hizo compañía siempre y la que llevó e incentivó para todas las demás radios aquí en la Cuenca Carbonífera. Y nosotros vamos a acompañarlos con lo importante que sucedió esta semana. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a la información. Ha sido, será y seguirá siendo un medio de difusión uniendo provincias, uniendo gente y uniendo familias. Es algo muy, muy presente, la forma de conectarnos a través de Radio Nacional. La compañía, creo que la radio que te acompaña. La radio que te acompaña. La radio es magia, es servicio, es actualidad, es noticia, es compañía, es entretenimiento. Es cultura, es arte, es simplemente la radio. 50 años de vida cumpliendo la misión de informar en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz. 50 años. Radio Nacional. Río Turbio. 50 años. Era el video institucional. Ahora vamos a recibir el saludo de la presidenta de RTA, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, la periodista Rosario Lufrano. Rosario, por favor. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias. Realmente conmovida por escuchar en la voz de Paulino, todos los protagonistas, la historia de esta hermosa radio. Creo que uno podría resumir lo que has contado y, por supuesto, le agradezco la presencia también al intendente, a los diputados, diputadas, a las autoridades del Consejo Deliberante, al director de Radio Nacional, Juan Lecic, y, por supuesto, al director de Río Turbio, que ha tenido la amabilidad de invitarnos a este acto, que lo que hace es poner en valor algo que en algún momento se dijo por allí, que tiene que ver con qué significa la radio. Y la radio es comunicación, y la potencia, y la radio fluye para que se pueda construir ciudadanía. Esa historia que recién narraban, esos mensajes donde no hay señal, donde no hay ninguna otra vía de comunicación, y donde la radio salva vidas, ayuda a vivir un poquito mejor, es la misión que debe tener Radio Nacional. Y es cierto también que en estos 50 años se interrumpió en algún momento porque hubo una política de callar la radio, de apagarla, de que esa palabra no circule en todo el territorio nacional. Cuando llegamos con Alejandro Polesica, dijimos hay que volver a escucharnos, hay que volver a ponerle pasión a eso que... por lo menos este grupo de profesionales sabe hacer, y seguramente cometeremos errores, pero pasión no nos va a faltar. Y entonces en ese volver a escucharnos era muy importante que la recorrida por todo el territorio nacional fuese aprendida y comprendida por
nuestros directores y directoras. Y la prueba está acá, ¿no? Estas palabras que estamos escuchando, este reconocimiento, este cumpleaños, este hacer circular esa palabra, esta construcción de ciudadanía, esta ampliación de derechos, esto que tiene que ver con el federalismo, con el pluralismo, con la diversidad, con el género, nosotros no lo insertamos solamente como parte de un discurso, sino que tenemos que pasar a la acción y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho en un año inédito, muy difícil, atravesado, y sigue estándolo por la pandemia, donde hemos creado una dirección de género y diversidad, donde somos el único medio de la República Argentina, la radio pública, que ya ha hecho la capacitación de la ley Micaela. No es menor porque es histórico, y porque después de la radio viene la televisión, y porque hemos ingresado a compañeras trans a poder hacer su trabajo, tanto en la televisión como en la radio, independientemente de la ley, de los cupos. Digo, fue una política de Radio y Televisión Argentina que afortunadamente hemos puesto en práctica, y tener una carpintera, y tener a una comentarista en el marco de los partidos de la Selección Nacional de Fútbol, y que vuelva Víctor Hugo Morales a con su voz maravillosa y su relato a la radio pública, y que seguimos educando, permitió mostrar la potencia que tenemos. Porque cuando los chicos dejaron de estar en las aulas, y esto sucedió antes de esta cuarentena, la radio pública y la televisión pública fueron la herramienta, se convirtieron en aula para que los chicos siguieran conectados. Esto lo pudimos hacer porque creo que hay un Estado presente, porque hay un proyecto de país que, a diferencia de los años anteriores, es inclusivo. Insisto, con todas las dificultades que nos ha generado y nos sigue generando esta pandemia, se hicieron muchísimas cosas. Y la única posibilidad de que esas cosas se concreten es porque en cada emisora están nuestras compañeras y compañeros, que allí los hemos visto hace instantes en Río Turbio, con mucha pasión, con mucha potencia, porque es fácil a veces estar en los lindos momentos, que puede ser este, pero hay que estar en esos momentos duros de la soledad, donde la palabra intenta ser apagada, y tratar de llevar esa bandera que tiene que ver con la reconstrucción que nos hemos puesto como objetivo. Reconstruir los medios públicos significa hacer patria, significa valorar al Estado presente, y significa estar donde se debe estar. Yo creo que en estos pocos meses, porque asumimos el 20 de enero y estamos hoy a 3 de diciembre, con todo el equipo, y cuando hablo de todo el equipo, estoy incluyendo a todas las compañeras y compañeros de todas las emisoras de la República Argentina, se hizo un trabajo enorme. Me parece que este cumpleaños, como todos los que hemos atravesado de las otras emisoras, pone de manifiesto ese trabajo. La pasión en las palabras que acabamos de escuchar, el trabajo que realizan en la conectividad que no necesita la tecnología, sino en la conectividad que aparece desde la palabra, desde el sentimiento y desde el acercamiento que esta potencia tiene la radio, lo único que hace es poner en valor todo lo que se está llevando adelante. Quiero decirles que me enorgullece, que me potencia aún más para seguir el trabajo, que sabemos después de escuchar esto, Ale, ponle Zika, que estamos en el camino correcto, que el director de radio de Río Turbio está haciendo un trabajo maravilloso, así que quiero felicitarlo muy especialmente, porque hay que comandar un equipo que debe recobrar esa pasión, debe volver a sentirse que pertenece, que tiene que tener las ganas de hacernos crecer. Al intendente, muchas gracias por estar presente, por este reconocimiento a los 50 años, a las diputadas, diputados, a los concejales, a las compañeras y compañeros, aquellos que han sido reconocidos en su trabajo todos los días, que son todos y todas, ¿no? Operadores, operadoras, conductores, conductoras, productores, en fin, columnistas, todos los que hacen la radio y que nos permiten volver a sentirnos, insisto, orgullosos. No tengo más que palabras de agradecimiento, no tengo más que decirles
desde el fondo de mi corazón. Me pone muy feliz estar presente en este cumpleaños número 50. Por muchísimos, muchísimos más. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias a Rosario. Vamos a compartir junto a ustedes el saludo de Alicia Kirchner, la gobernadora y antigua vecina de Río Turio, que por una razón de agenda nos grabó el mensaje porque en esta hora tiene un acto justo en la ciudad capital y vamos a escucharla a la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Margarita Kirchner. Hola, ¿cómo están? Feliz aniversario, Radio Nacional LR18. La verdad que cumplir 50 años no es poco. Y en esta tierra, en Río Turbio, que tanta identidad tiene con Santa Cruz. La verdad que creo que el primer paso lo dio ese grupo de soñadores que dio origen a la Radio Nacional. Y en Santa Cruz, esta primera emisora. En la tierra del carbón, ¿no? En esta tierra que tanta fuerza y tantas riquezas le ha dado a Santa Cruz. Por eso quería estar hoy presente. Los saludo a Fernando Campos, actual director, y por supuesto le mando un beso grande también a Rosario Lufrano. ¿Qué les puedo decir? Que sigamos abriendo caminos. Que sigamos fortaleciendo las identidades de nuestro país. Porque Radio Nacional llega a lo profundo, llega al interior. Y esto no se escribe ahora, se viene escribiendo hace 50 años. Miren que han pasado gobiernos, pero la estructura y la identidad de la radio es para reconocerla con toda su fortaleza. Yo los otros días estuve presente en un conversatorio. Yo digo, qué importante, ¿no?, que es la transmisión de la palabra, da pie a la reflexión, escribe las distintas etapas de la historia. Por eso, acá en Río Turbio, que es una parte, bueno, Santa Cruz es mi vida, y Río Turbio es una partecita de mi vida, porque yo estuve viviendo 4 años en esa localidad, y la verdad que siempre he escuchado a esta Radio Nacional. Así que a los actuales colaboradores de la radio les mando un beso grande, feliz aniversario y sigan sembrando caminos, sigan abriendo distintas avenidas de la patria, como decía Néstor, que la voz de Radio Nacional llega a nuestro interior profundo. Un beso grandote. La gobernadora de la provincia de Santa Cruz, la doctora Alicia Kirchner, que nos envió este saludo. Y ahora, bueno, lo vamos a escuchar al director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica. Alejandro. Hola a todos. Rosario Lufrano, presidenta de RTA, buen día. Allá hace difícil ampliar algunos conceptos que ya ella comentó. Lo que sí quiero resaltar es que el trabajo de Fernando Campos, el nuevo director, y todos aquellos que ya están hace mucho, están poniendo nuevamente a LRA 18 en el lugar que siempre tuvo, está en el corazón de todos, los oyentes, la sociedad, a través de las historias cotidianas, del cariño y de la información y de preocuparse por estar cerquita de nuestros oyentes y que participen, que formen parte. Nosotros como medio público no solamente ofrecemos, sino que además damos esa posibilidad de que nuestra sociedad forme parte, se exprese, transmita sus sueños más allá de las necesidades de un mensaje al poblador. Con mucho orgullo vengo viendo el día a día nuestras ideas comunes para volver
a tener un medio que se escuche y que represente y refleje las necesidades de los oyentes y de la sociedad. Además de lo que pasa en Nacional Río Turbio, también tengo que aplaudir y agradecer a todas las emisoras, especialmente de la Patagonia, con las cuales trabajamos juntos en muchísimos momentos y muchísimas ideas. Y del otro lado, confesarles o contarles que uno, como director, recibe siempre algunos comentarios impensados, si se quiere, de algunas figuras muy grandes, ¿no? Está claro aquella pregunta de Fabiana Pérez al presidente de la Nación en nuestra entrevista federal, que pone a Radio Nacional en la verdadera dimensión, que es la Radio Nacional de la Argentina, de todos los rincones de la Argentina, y que refleja la realidad de todos los que vivimos en este país y los que lo construimos. Pero también está bueno reflejar algunos ídolos populares que son felices cuando desde Radio Río Turbio reflejan su obra. Estoy hablando de Fito Páez o de Abel Pintos, gente muy extrañable de estos momentos, o de algunos artistas como Víctor Heredia, que tienen muy claro por qué han estado ahí y saben lo que es la Argentina profunda. Argentina se hace en todos los rincones, pero a veces hay algunos lugares donde pareciera que se hace, no sé, con más fuerza, con más destaque. Claramente Río Turbio, claramente nuestros vecinos chilenos que escuchan nuestra radio entienden que gracias a Nacional Río Turbio tienen un acercamiento al mundo, a la realidad, a lo que nos pasa. Especialmente quiero agradecerles este año cómo han llevado adelante toda la etapa de la pandemia, cómo a través de los segmentos del Ministerio de Educación estuvieron cerquita de toda nuestra gente. Alguna que vive aislada solamente con su familia y sin embargo nunca dejaron de tener la Radio Nacional, nunca dejaron de estar solos. Es un tema sumamente valioso. Quiero felicitar puntualmente a aquellos que vienen haciendo el RA18 desde hace tanto tiempo. Paulino, los operadores, la gente de planta, todos aquellos que, como dice Rosario, ponen su conocimiento, su pasión, el orgullo de ser Radio Nacional. El orgullo de ser Radio Nacional, que es diferente. Nosotros que tenemos la suerte de estar en este medio, sabemos que Radio Nacional es diferente y que tenemos el honor de formar parte de Radio Nacional. Así que agradecerles a todos los que han sumado sus expresiones, a los diputados, al intendente, obviamente escuchar las palabras de Alicia Kirchner nos alientan a seguir adelante, y a todos ustedes por estos 50 años. No son como en su momento soñó Fernando, pero podemos decir que son un punto de partida de estos primeros 50 años. Así que simplemente agradecerles que me permitan formar parte, acompañarlos y que hagan esta radio grande. Muchísimas gracias. Agradezco a todas las autoridades y nada, son los primeros 50 y tenemos mucho por hacer, mucho por delante. Creo que de a poquito la reconstrucción se va recibiendo, creo que de a poquito volvemos a escucharnos y solamente nos falta trabajar en mostrar que son muchísimas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Muchísimas gracias.
Bueno, con el aplauso de los aquí presentes, vamos a agradecerle la participación a Rosario, a Alejandro. Muchas gracias por el estado. Sabemos que está el tema del Zoom, también tiene un tiempo limitado. Así que les agradecemos que hayan estado junto a nosotros en estos 50 años de la radio. Y vamos a, no vamos a aguantar 50 más, pero bueno, vamos a hacer pelea por 75 por lo menos. Así que gracias por haber estado en nombre del intendente, los diputados, el director, la emisora. Gracias por haber compartido con nosotros este orgullo de volver a ser lo que fuimos alguna vez, la radio pública. Gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar con el acto. Tenemos una salutación por parte del interventor de la empresa SRT, Aníbal, el doctor Aníbal Fernández, que nos ha enviado una salutación que la vamos a escuchar a continuación. El 3 de diciembre se cumplen 50 años de la fundación, de alguna manera, del RA18 Radio Nacional Río Turbio, y es todo un acontecimiento. Como todos este tipo de emprendimientos y en lugares tan difíciles, como es lo es en Río Turbio, tan lejos de esta capital federal y de las posibilidades de poder acceder a las cosas importantes, con rapidez, solamente puede hacerse con la sangre de los que trabajaron para conquistarlo, y eso es lo que nosotros reivindicamos. Tiene que ver con el Río Turbio, tiene que ver con 28, tiene que ver con el yacimiento, tiene que ver con todo, y nosotros no queremos estar ausentes. Con lo cual, lo que queremos hacer en este caso entonces es mandar nuestro mejor saludo, hacerlo sentir de la mejor manera y sabiendo que estamos a su lado. Le mandamos un abrazo enorme, enorme, le deseamos lo mejor y ya estaremos llegando en algún momento para felicitarlos en persona. Y nos estaba saludando. Y bueno, vamos a cerrar el acto con las palabras del director de la emisora de la RA 18, Radio Nacional Río Turbio, Fernando Campos. Gracias, Paulino. Señor Intendente Municipal, Darío Javier Mena, señor diputado por el pueblo de la localidad de 28 de noviembre, Hugo Garay, diputada provincial, Karina Nieto, presidente del Consejo Liberante, compañero amigo Matías Belli, Carloncho, concejal, Karina Gómez, gracias por estar presente, concejal, presidente del bloque del Frente de Todos en nuestra cámara, honorable Cámara de Diputados Provincial, Matías Mazú, gracias por estar, gracias a Hugo Garay, gerente de Servicios Públicos, Secretario de Cultura, a los doctores Leandro y Pierre, que ahí los veo representando ICRT, la gente de la televisión pública, trabajando, recién estaba la jefa, Rosario Lufrano, precisamente presidenta de RTA, los medios de comunicación presente. Y la verdad que, y la población, los oyentes, cada una de las personas que escucha la radio de manera permanente, que son los que hacen la radio todo el tiempo. Y estamos notando en esta etapa, por lo menos de junio a la fecha, que a uno le toca, pero lo que decía Paulino es verdad, se pudo sostener la emisora en tiempo de pandemia, donde algunos realmente valientes venían a la radio para poder informar y contar lo que estaba pasando, donde la noticia cambiaba minuto a minuto y qué sucedería si no tenemos la radio, precisamente. Yo quiero recordar a mucha gente que ha pasado por esta radio, mucha gente. Estuvimos en contacto con muchos, están disipados por distintas partes del mundo, hasta en San Diego, Estados Unidos, pasando por Mendoza, algunos en la Patagonia, y hemos tratado de comunicarnos porque han hecho grande a las radios. Cuando nosotros hablamos de la gente pasa y las instituciones quedan, yo difiero a veces del concepto. Las personas de bien hacen grande a las instituciones, ninguna duda de ello. Y han pasado personas de bien que han mantenido esta emisora siempre, como decían muchos aquí, ¿no?, en lo más alto. Y eso nos pone muy contentos y nos pone orgullosos porque nos toca en este tiempo, en este presente, distinto de pandemia, representar la voluntad de los que nos precedieron en su palabra, en la comunicación, en la operación técnica, en planta transmisora, en ordenanza, en logística, en las filiales. Está la radio mucho más grande en cantidad de personas. Hoy estamos chiquititos, estamos diezmados producto de todo lo que se ha hablado oportunamente, pero tenemos una voluntad y una impronta de sobremanera para poder llevar adelante este tiempo, recuperarnos, como decía Rosario y Alejandro, y uno es un eslabón más de un equipo de trabajo que preside Rosario Ufrano a nivel nacional,
que dirige Alejandro Ponlecica desde Radio Nacional Argentina, y en un gobierno federal que mira todo el tiempo al interior. Río Turbio es tan importante como Córdoba capital, como Ciudad de Buenos Aires, como capital de Mendoza y cualquier centro urbano, porque hay un gobierno federal que está gobernando los destinos de la patria, encabezado por Alberto Fernández y acompañado por Cristina Fernández de Kirchner. En ese gobierno federal estamos orgullosos de pertenecer a esta radio pública, a esta radio nacional, y lo que tenemos que hacer es precisamente devolverle a la gente lo que la gente necesita. Somos funcionarios públicos que estamos comprometidos con la causa de informar, de llevar cultura, arte, como decía Matías, estamos obligados nosotros, y no solo obligados, necesitamos llevar arte, cultura, información, entretenimiento y estas historias, como contaba Paulino hace un ratito. En nombre de todo el equipo de Radio Nacional Río Turbio en este 2020, les agradecemos a todas las autoridades presentes, a los oyentes, porque esto significa el acompañamiento y esto significa el valor de pertenencia que ustedes tienen por esta emisora. Nos enorgullece, la verdad que es un día para las lágrimas, estamos contentos con la premiación de Adamna e Inca, le mandamos un gran abrazo, porque no es menor que un programa con perspectiva de género, de respeto a la diversidad, se difunda desde Bariloche hasta Ushuaia, es decir, cuatro provincias toman ese programa, son más de 8 radios nacionales de la Argentina que se fijaron en Río Turbio. Eso significa de los contenidos que podemos llegar a hacer y de la potencia que tenemos si trabajamos en conjunto, en equipo, con ganas, con mucho amor, tratándonos bien, con respeto y por sobre todas las cosas valorándonos. Hoy el aire lo llevan adelante los viejitos piola de la emisora, ninguna duda. Paulino, Pilo, Pablo, por ejemplo, que son los mismos de la década del 80, con un ojo más biónico, con una mejor arma en la mano, pero son los mismos puestos en valor y con gente joven que los empieza a acompañar. Hay una mixtura de trabajo entre los jóvenes que han ingresado con aquellos históricos que están y a los cuales respetamos y a los cuales estamos para cuidar y para que cuando el día que se jubilen se vayan por la puerta grande de esta emisora como corresponde que sea. Hoy celebramos 50 años, hay una historia muy grande que ha contado Paulino, que fue quien se encargó de ello. Pero en este equipo 2020 yo quiero representar, por lo menos en la palabra, cada uno de ellos, decirles gracias, porque no miden horas de trabajo, no se fijan en la marcación, estamos todo el tiempo comunicados a la hora que sea, 12 de la noche, con publicaciones, con mensajes, con entrevistas, hay un equipo con mucha actitud, con mucha fuerza, y ¿saben qué, compañeros? Recién estamos empezando. Esta proyección es hacia arriba, hacia adelante, así que bueno, no le vamos a aflojar ni un ápice, ni un segundo. Gracias por estar, felices 50 años, Radio Nacional Río Turbio, un placer. Finalmente, queremos comentarle una cosa que no está definida, pero que se comenzó a charlar en la jornada de hoy. Yo les comenté que este micrófono tiene 50 años. Hay un par de cosas más que tiene esa edad. Las jirafas que están detrás de ustedes, que son donde se ponen los micrófonos, el logo de la radio. Y ha pasado a lo largo de la historia que distintos directores han borrado las cintas, han borrado la memoria oral de la radio. Para que esto no quede librado a la voluntad de ningún director, puede ser bueno este o puede ser las cosas que pasaron, la Municipalidad de Río Turbio y la Radio Nacional Río Turbio van a firmar próximamente un convenio por el cual la Municipalidad va a aportar unas personas que van a ser las investigadoras y calificadoras del material sonoro que hay en la radio. Van a trabajar con nosotros, vamos a desenvolver cintas que están tiradas, las vamos a escuchar para que formen parte del patrimonio cultural del pueblo de Río Turbio, como también debe formar parte del patrimonio cosas que no usamos, pero que tienen un valor histórico infernal, que es la discoteca de Radio Nacional. Hay una cosa que la propiedad intelectual me pertenece, pero en este mismo acto yo voy a donarle a ese patrimonio cultural el mayor archivo sónico de historia que tiene Río Turbio, que es un programa que se llamó La Memoria Viva del 82, donde el 90% de las voces que están ahí ya no están vivas. Está Álvarez contando cuando vino en el 43. Está el Chueco Silva contando cuando era policía en el Turbio. Está Doña Verdejo, que está contando cuando ella en San Julián existe la estancia Florida Blanca. Existía otra que no está más, Florida Negra. Ella estuvo ahí cuando pasó la comisión 59 y ella les dio de comer. Era la cocinera de esa posta y venía el ingeniero Giraldes con Enrique Milo y otros hacia Río Turbio. Cuando pasaron por el Turbio, el policía que los vio era el Chueco Silva.
el Choco Silva, que lo mandaba el gobernador Gregores a buscar carbón. Bueno, todo ese archivo, todo ese relato en primera persona lo tengo en mi poder y no corresponde porque es del pueblo. O sea, yo lo tengo para cuidarlo, porque alguna vez tuvimos la idea de que la municipalidad lo iba a hacer y se perdieron algunas grabaciones. Pero hay 28 grabaciones en original que está mal que yo mire los cassettes en mi casa porque la verdad que mi trabajo estuvo en hacerlo. Para que integre ese material, para que sea un material de consulta, para que lo pueda escuchar cualquiera, para que los nietos del Chueco Silva y bisnietos puedan escuchar a su abuelo, para que vos, Adamna, puedas escuchar a tu abuelo relatando en primera persona cuando vino, para Moraga. Así que vamos a hacer un aporte. No lo quise entregar nunca, la verdad, porque nunca confié en el trato. Pero como ahora se va a firmar un convenio y todo eso va a formar parte de este trabajo cultural que se va a hacer, y entiendo la seriedad, bueno, gustosamente vamos a hacer entrega de ese material. Bueno, dicho esto, y en nombre de la emisora, en nombre de Rosario Lufrano, en nombre de Alejandro Ponlecica, de Piti, porque ya estamos entre nosotros, de Piti Campos, les agradecemos que hayan estado acá. Muchas gracias por haber estado, y ahora vamos a hacer, pero en la otra sala, un brindis. Así que de esta manera formalmente concluye el acto oficial, pero continúa un montón de cuestiones más que tenemos por los 50 años de LR18, Radio Nacional Río Turbio, la radio pública.